En una feria de ciencias fueron dos ponentes con ideas de revolucionar el mundo, el Dr. Edgar Zombos y el Loco Dave. Las invenciones que propusieron fueron bastante distintas. Por su parte, el Dr. Zombos desarrolló una forma de traer de vuelta a la gente a la vida, pero en forma de zombies. Para probar su invento, se suicidó, pero se resucitó al toque probando que sí funcionaba. ¡Wow! ¡Qué pasión por la ciencia! Y Crazy Deb trajo una planta de guisantes que la puso a proceso de mutación torturándola hasta crear un arma de defensa, llamada el Lanza Guisantes. El ganador de la feria de ciencias fue Dave y no Edgar, y tiene bastante sentido ya que el mundo está a tope de sobrepoblación, como para estar trayendo de vuelta gente a la vida. Y aparte, obvio que gana Dave ya que creó un arma y esto es América. El doctor se encabronó bastante, se puso a crear su propio ejército de muertos vivientes, poniéndose a atacar todo el vecindario y eventualmente atacar todo el mundo. ¡Volad, mis pequeños, volad! Entonces Dave se pone las pilas y aprovecha para lucrarse de esta tragedia poniéndose un negocio de venta de estas plantas armas mutantes, vendiéndosela a todo el vecindario para que se defienda, pero sobre todo al protagonista de esta historia, el vecino, y que protagonizará una brutal, cruel y dura batalla en... Plantas contra Zombies. La guerra por la supervivencia de la raza humana acababa de iniciar. ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Es un zombie! Con la ayuda del poder de los soles, colocaremos plantas debiendo ser bastante organizados y realizar formaciones decentes para sobrevivir a la oleada de zombies. Crazy Dead vendrá a darnos consejillos a cambio de sucio dinero y un taco. Para enfrentar a la gran variedad de zombies, como zombies con cubetas, zombies con escudos... ¡Qué maricas! Zombies Frankenstein que cuidan como padres solteros independientes a sus pequeñas bendiciones zombies, un ejemplo de verdad. Zombies atléticos, zombies en chaparros y hasta el zombie Michael Jack... A ver, espera, ¿dónde está este? ¡Ah! ¡Pero qué mierda! En nuestro arsenal tendremos todo tipo de armas, y por armas me refiero a las plantas. La mutación creada por Crazy Dave al parecer da conciencia a las plantas, así que prácticamente las estamos usando en contra de su voluntad, haciendo que mueran en combate por nosotros. Entre nuestros soldados están las plantas lanzaguisantes, catapultas, hongos alucinógenos, plantas come zombies y la papa. Sí, es una papa. Por alguna razón, los zombies tienen mucha insistencia en querer comerse a nuestro cerebro. Nos atacarán de día, de noche, en nuestro otro patio de día. ¡Ah, qué tranquilidad! ¡Oh, joder! ¡Están aprendiendo! También con esta neblina que no deja ver nada y, si fuera poco, de plano, en la oscuridad. Aún así, seremos implacables, comenzando con la masacre de zombies. A pesar de querer matarnos, los zombies serán bastante educados y dejarán cartas de advertencia hasta intentar engañarnos. Ya tanto harto de esta vaina. Pero la última carta nos la hace el Dr. Edgar Zombos, que vendrá en persona para atacarnos. ¡Mueve y vamos! De la nada, Zombie Salvaje aparece y se lleva a Crazy Dave. Y ahora deberemos salvarlo. Y el lugar del enfrentamiento será nuestro tejado, así que habrá que enfrentarnos a él y su mecha zombie gigante en la batalla final. ¡No dejéis que se escape! ¡A por él! Destrozamos el mecha zombie y los zombies hacen una tregua. Las plantas y zombies viven tiempos de paz y se ponen a sacar los pasos prohibidos. Y así acaba esta historia, aprendiendo que los delfines son nuestros enemigos.
¡Vecino! Tienes que venir conmigo. ¿A dónde? ¡A buscar mi taco! Esta historia continúa en Plantas vs. Zombies 2, que básicamente es la misma vaina, pero con viajes en el tiempo. Y el propósito de la trama literalmente es viajar al pasado para conseguir el taco de Chrissy Day para que se lo coma otra vez. Y también los zombies viajarán en el tiempo, y eso. Y luego salió un shooter de esto, pero bueno, esta historia será para otro video. Bueno, la verdad no. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta qué otro juego quieres para esta sección. Dale a la campanita y sígueme en mis redes sociales. Recuerda que justo ahorita puedo estar streamando en Twitch. Y sígueme en la comunidad de Discord, que de vez en cuando estoy hablando con ustedes, nenes. Recuerda unirte a los miembros del calabozo. Eso es todo. Que las llamas os guíen. Ah, por cierto, un spoiler del siguiente video. O bueno, tal vez siguiente. Eso es todo, amigos.